Muy buenas noches, amigas, amigos televidentes. Les damos la cordial bienvenida a una nueva entrega informativa de Girón TV y su semanario Noti Girón. Cada lunes llegamos a través de sus pantallas desde las 19 horas de Ecuador. Sean todos ustedes bienvenidos. Este espacio está categorizado como apto para todo público y contiene material informativo, de opinión y cultural. Como de costumbre, les invitamos a participar mediante llamadas telefónicas al 2275-573, línea directa de contacto con Girón TV. Los días lunes es la transmisión en vivo y grabación del noticiero. También puede hacer contacto con nosotros mediante mensajes de texto o WhatsApp al 0984-88-6690 o puede dejar sus mensajes en Facebook y Twitter de Achiras. Esperamos sus comunicaciones. Estos son los titulares para hoy. Estudiantes del Ciudad de Girón colaboran en proyecto agrícola de Rumipamba. Dos detenidos para investigaciones por crimen. Robo a domicilio se ha incrementado. Policía tomará acciones. Incendios forestales no desmayaron en la semana pasada. Hoy en vivo contaremos con la presencia del mayor Nelson Yepes, jefe del Distrito de Policía Girón. Dos accidentes de tránsito dejaron una persona herida. El Colegio Alejandro Andrade festejó 50 años de creación. Deportista especial gana medalla de plata en evento nacional. Esto y más les contaremos a continuación. El miércoles 23 de noviembre, en rueda de prensa, el Ministerio del Interior dio a conocer que uniformados de la Policía Nacional, a través de agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros, DINASET, de la SUAY, hicieron efectiva la orden de detención para investigaciones de dos sospechosos acusados de asesinato, informó el coronel Rubén Reyes Pacheco, jefe de la subzona Azuay, al referirse a la aprehensión de los ciudadanos que durante la indagación se presume participaron en un hecho de sangre en el Cantón Girón el pasado mes de julio de 2016. El siguiente video fue enviado por el Ministerio para los medios de comunicación. Por fecha 31 de julio del año 2016, en el cantón Girón se había producido una muerte violenta, resultado de una riña, de una pelea al interior del domicilio en un espacio privado. Inmediatamente Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, en coordinación con la DINASED, abocan conocimiento y se ponen a trabajar a fin de dar con los posibles autores, cómplices y encubridores en este hecho, en este caso de esta muerte. Es así que el día de ayer, lunes 21 de noviembre, personal de la DINASED procede a la detención de los posibles autores de este hecho de sangre. Los nombres corresponden a Jorge A, de 21 años, y Luis A, de 21 años, en cumplimiento a la orden de detención emitida por el juez multicompetente del Cantón Girón. Con este trabajo de la DINASED y de la Policía Nacional, pues se resuelve este caso de esta muerte violenta suscitada en el mes de julio del 2016 en el Cantón Girón. Nosotros día a día seguimos trabajando, el personal de la DINASED trabaja en coordinación con familiares, con amigos, con las víctimas, con la autoridad, a fin de recabar la mayor cantidad de información y esclarecer los casos como el día de ayer. Ministerio del Interior. El siguiente video que les presentamos es la captura de imágenes en la madrugada del 29 de octubre en la calle Sandes y García Moreno con la cámara de seguridad de una vivienda y de un negocio, en la cual se produjo la sustracción de un teléfono celular a una persona que permanecía dormida en estado etílico en una camioneta. El hecho ocurre pasado a las 2 de la mañana. Como pueden ustedes apreciar,
en la parte superior de sus pantallas la hora. El sujeto desconocido, cubierto con un poncho, pasa y algo le llama la atención, se regresa, analiza la situación y se aleja. Nuevamente regresa y abre la puerta del automotor. Pasan varios minutos y el individuo que está siendo buscado por autoridades perpetra, a decir del perjudicado, el robo de un teléfono celular y huye. El hecho está siendo investigado por las autoridades pertinentes. Y para coordinar y dar directrices en torno al tema de seguridad, el miércoles en la unidad de Policía Comunitaria de Girón se reunieron elementos de seguridad de los cantones de Pucará, Santa Isabel, San Fernando y Girón, que conforman el Distrito de Policía Girón. Esto como una respuesta al incremento delincuencial y la proximidad de las festividades de Navidad y fin de año. Al llamado realizado por el mayor Nelson Yepes, acudió también el jefe político de Girón, Mario Alviar, quien a su vez expuso la necesidad de hacer cumplir los horarios de funcionamientos de locales de expendio de licor, principalmente en el sector de Lentag, en los conocidos Mapanaguas. Personal policial del distrito de Girón, que comprende los cantones Pucará, San Fernando, Santa Isabel y Girón, se reunieron el miércoles en la tarde en la UPC Girón con el objetivo de delinear estrategias y procedimientos para hacer conocer a la ciudadanía los servicios que presta la institución. Para ello se implementarán acciones puerta a puerta. Se avisará también planes para contrarrestar actos delictivos con motivo de las venideras festividades de Navidad y fin de año. Y para intensificar lo que queda del mes de noviembre y lo que queda del año, diciembre. Esto en relación a las festividades que se avecinan, que son navideñas y fin de año, que por lo general el índice delictivo y los delitos se incrementan. Vamos de nuevo a retomar el asunto de las visitas domiciliarias. Entonces, vamos a hacer un mega operativo diario, interagencial, con personal de tránsito, personal de la PJ y personal de la policía preventiva. Para hacer un operativo igual, ¿no? El de Sarayunga conjuntamente con Pucará y con San Rafael, y en Santa Isabel hacen con Asunción, y bien sea con San Gerardo o bien sea con San Fernando. Hacer un trabajo de puerta a puerta, visitar los domicilios, un orden programado, de acuerdo a los sectores, a los barrios, a las comunidades, para ofertar los servicios de la policía, ofertar el botón de seguridad, ofertar el traslado de valores, que esto no tiene ningún costo, y ofertar lo que es el encargo domiciliario. Tenemos aquí el inconveniente de que en el sector donde el mayor índice delincuencial tenemos, que es en La Unión, en Asunción, las casas son abandonadas. Y de igual manera la otra es las hojas de ruta. El personal que sale a patrullar no va a salir a la buena de Dios. Entonces tienen que saber que de acuerdo al mando, el cuadro de mando integral, dónde está siendo la incidencia delictiva. Entonces tendrá que ser la cooperativa de la Delta, en el caso de Girón tendrá que ser en esta parte del casco comercial que nos han robado, e intensificar no el día, sino la noche. Porque si vemos la estadística, es de 22 horas a 04 horas que hemos tenido los problemas de mayor incidencia en lo que es Girón. Prueba de ello es de que en el sector de Girón, Distrito Santa Isabel, los últimos meses tenemos un incremento en robo a domicilios un poco considerable y es preocupante. Y es hacer un trabajo que la gente se dé cuenta, que la ciudadanía se dé cuenta que estamos preocupados porque nos están robando. Lastimosamente el asunto es de que en Cuenca han hecho mega operativos y para todos nos ocupan y la delincuencia tiende a migrar. Tal es el caso que aquí tuvimos en un procedimiento que los teléfonos son gente que son de Cuenca, los delincuentes son de Cuenca. Entonces esa gente nos está golpeando. Obviamente es con información de aquí. Como les había manifestado en reuniones anteriores, tenemos un déficit de personal a nivel de distrito, ¿no? Pero tenemos que incrementar el esfuerzo del personal policial. Ellos están conscientes que habrá fines de semana que tengan que trabajar más de lo normal. Incluso en este sector tenemos problemas con la situación de la comunicación. Hablemos, por ejemplo, ahorita Sarayunga, Pucará, ni siquiera señal de teléfono. Las acciones también se enfocarán hacia el cumplimiento de los permisos de funcionamiento otorgados. El asunto de los Mapanaguas, todavía porque ellos realmente no califican dentro de las categorías, porque ellos bien van para turismo o bien ellos dirían para bares, pero no califican en ninguno de los dos. El llamado a la ciudadanía a colaborar en el ámbito de seguridad. Sí, tenemos ya terminar ya el año, estamos bastante complicados con relación a la estadística del año pasado.
y que la ciudadanía de alguna manera esté prevenida y advertida, por favor, para que de esta manera más bien colaboren y sean entes multiplicadores del control, que los padres de familia en sus hogares nos ayuden con el control de sus hijos, para que en lo posible los menores de edad no frecuenten estos lugares que está prohibido el ingreso. Números gratuitos, como todos saben, tenemos aquí el 911, que es una línea gratuita, de pronto hay veces se demora, pero el 911 es el principal y el 115, tanto en Santa Isabel como en Girón, es una llamada directa a la prevención. Agradecemos la presencia del mayor Nelson Yepes, quien es jefe del Distrito de Policía de Girón, que abarca los cantones Pucará, Santa Isabel, San Fernando y Girón. Vamos a tratar temas de seguridad con el mayor. Hace 15 días dialogábamos con el jefe político y él nos manifestaba también sobre los temas de seguridad que han emprendido. Y ahora con el mayor Yepes vamos también a continuar este tema que en cierta forma mantiene cierta preocupación en la ciudadanía gironense. Mayor Yepes, bienvenido, buenas noches. En cuanto a seguridad, la policía acantonada en el distrito y aquí en el Cantón Girón, ¿qué es lo que están, veíamos en la nota, pero qué es lo que están haciendo, qué es lo que están proponiendo para de aquí en adelante? Bienvenido, bien, mayor. Primeramente, buenas noches, señor panelista, de igual manera a toda la ciudadanía del distrito Girón, buenas noches. Agradecerles por esta invitación y que es la manera de propagar acerca de las estrategias que la policía va a implementar para el control del orden público, así como para el control antidelincuencial. Por avecinarse las festividades, tanto navideñas como de fin de año, a nivel de zona, es decir, a nivel de provincia, se está implementando operativos y estrategias a fin de efectuar un mejor control. No es desconocido tanto para nosotros como policía, así como para la ciudadanía y los medios de comunicación, que en los últimos días hemos tenido un incremento en el robo a domicilios, en el robo a personas, producto mismo de las festividades que se ha desarrollado en el distrito Girón, en el cantón Girón, y que esto de alguna manera facilita el accionar de la delincuencia, por cuanto hace unos minutos casualmente veíamos un video en que la ciudadanía da la oportunidad para que el delincuente haga de las suyas. Entonces a eso están encaminados estos operativos, hacer un llamado a la ciudadanía para que esto no le genere molestias y más bien se sienta advertida y colabore con los procedimientos de la policía. Vamos a hacer operativos móviles antidelincuenciales, que esto consiste en que vamos a parar su vehículo, le vamos a pedir que nos colabore, que se baje, le vamos a realizar un registro tanto del vehículo como de las personas y posterior se retirará si es que no presenta alguna novedad con la situación legal. La semana anterior se dio un operativo, esto fue a nivel nacional, mayor, y que también arrojó resultados, asimismo en una forma sorpresiva, varias entidades como la policía, elementos de tránsito, SRI, bueno, un poco de instituciones realizaron esto y también arrojó resultados favorables para la ciudadanía en contra de la delincuencia. Sí, son operativos interagenciales que lo realizan a través ya de la coordinación desde Quito. Este operativo tuvo el nombre de Pionero, fue exclusivamente para la situación del control de tránsito. Esto en relación al pedido de las compañías que legalmente están constituidas ante tanta informalidad, fue por este motivo que a nivel nacional se desarrolló el operativo llamado Pionero durante el fin de semana. Ahora, aquí en Girón también hemos podido advertir, o la semana anterior lo pudimos ver, que también se desarrollaron algunos operativos en las calles, ya en lo que es competencia exclusiva de la policía aquí del Cantón Girón. También, ¿qué resultados ha dado sobre ello, mayor?
Sí, casualmente aquí tengo un pequeño informe para dejarle, para que usted de alguna manera multiplique a la ciudadanía. Se está haciendo operativos de control de tránsito como es competencia de la Policía Nacional en el sector urbano. Únicamente la vía estatal corresponde a la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces los operativos van encaminados a la informalidad. La ley de tránsito es una sola, no ha cambiado y nosotros estamos únicamente para aplicarla, eso que entienda la ciudadanía. No se trata de ser bueno o malo en ese sentido, sino únicamente nosotros nos corresponde aplicarla, más no interpretarla. En ese sentido, nos hemos reunido algunas veces con representantes de los gremios de los conductores. Eso se les ha explicado que no está en nuestra potestad permitir o tal o cual situación, sino únicamente lo que la ley establece. Ahora, Mayor, en los próximos días van a desarrollarse otros tipos de operativos, también dentro del Cantón Girón. Obviamente todos ellos son sorpresas y que están enfocados a precautelar el orden y evitar actos delincuenciales. Sí, casualmente, insisto, por el advenimiento de las festividades navideñas y de fin de año, se ha incrementado una serie de estrategias de operativos más de lo normal, extraordinarios, a fin de dar la percepción de seguridad y contrarrestar, eliminar la oportunidad al delincuente para que sea la ciudadanía víctima de robo a domicilios, de robo a personas. Casualmente estamos implementando a partir de la semana anterior, tanto en la apertura como al cierre de las entidades financieras, existe la presencia policial para que de esta manera no tener problemas de asaltos a las entidades financieras, como ha ocurrido en Cuenca y en Guayaquil también, que tuvimos el robo de dos vehículos blindados por fuertes sumas de dinero. Ahora, una situación que pone a veces en desventaja, si cabría el término, a la policía, es a lo mejor el número de efectivos con que se cuenta. Y en la sesión que hubo, en la reunión del pasado miércoles, se daba fe de aquello de parte de la policía, de que el personal sí está haciendo falta un incremento aquí en el Cantón Girón y en el distrito. Sí, de acuerdo al nuevo modelo de gestión establecido por las EMPLADES, tenemos un déficit de recursos humanos, pero esto no va a limitar. Si tenemos que doblar esfuerzos, lo vamos a hacer, pero siempre es necesario que tanto las autoridades y la ciudadanía en sí comprenda que no estamos cubiertos como deberíamos estar de alguna manera con relación al recurso humano. Obviamente esto limita la capacidad operativa. Por ejemplo, aquí hay parroquias que muchas veces tiene que quedarse un miembro policial y hasta dos, que como entenderemos, dos policías en un patrullero disminuye mucho la capacidad operativa y obviamente su actuar será deficiente. Pero ante esas adversidades estamos formando estrategias para agrupar a las UPC, para hacer los operativos mínimo un número de 6-7 policías y de esta manera brindar un mejor servicio a la comunidad. Ahora, hay una queja ciudadana que es común a veces, de que la petición de auxilio a la policía en muchas de las ocasiones es demorada. Sí, pienso que eso se da en este sector por la ubicación geográfica. Tenemos muchos problemas, muchas quejas, muchas falencias en lo que corresponde al sector de Sarayunga, al sector de Pucará, al sector de San Rafael, que en realidad muchas veces la señal, la tecnología para la comunicación no es la adecuada. Y de igual manera aquí en Girón tenemos a veces por el déficit de personal que atender con un patrullero las 24 horas. Es decir, durante las 24 horas siempre estará un patrullero de turno, que ese cubre las necesidades, pero abarcamos Zapata, abarcamos abajo hasta el Chorro, hasta el Pongo. Entonces eso limita la capacidad, la respuesta eficaz, tomando en cuenta que nosotros como un tiempo máximo tenemos de reacción de 10 minutos, es decir, que una vez que usted realice la llamada, máximo en 10 minutos deberíamos ya estarle prestando el auxilio. Siempre es bueno analizar estos temas porque más allá de una queja, esto nos ayuda a tomar los correctivos y en el caso de que exista algún tipo de negligencia por parte del servidor policial, también para tomar los correctivos. Ahora, hay otra queja también, que a veces al llamar al ECU 911
es demasiado tiempo que se toman en despachar a la unidad de socorro. No hablemos solamente de policía, sino que ellos manejan Ministerio de Salud Pública, bomberos, ejército, que hasta que llegue al organismo pertinente también existe un tiempo muy alto de respuesta. Sí, casualmente uno también, como ha hecho las veces de usuario, hay veces que la señal de la radio de comunicación no nos facilita la comunicación, valga la redundancia, y ha tenido que hacer uso del teléfono por medio del 911. Tomemos en cuenta que en el 911 trabaja personal, los que receptan las llamadas son personal civil, y muchas veces la persona que pide el auxilio en realidad se encuentra desesperada porque necesita el socorro inmediato, pero las personas no se involucran. Hay esas falencias, pero que yo sé que poco a poco están recibiendo capacitaciones continuas a fin de hacerlo más oportuno y más rápido el auxilio. Porque sí, hay veces que nos piden una dirección, nos piden si de pronto hay un sospechoso, nos piden con qué ropa está vestido o muchos datos que nosotros consideramos que no son necesarios y lo que queremos es que nos mande bien sea a los bomberos o bien sea a la institución que necesitamos. Pero tenemos que ser un poco pacientes tomando en cuenta que sin esta información a ellos también se les dificulta direccionar a la persona o a la entidad para que les preste el auxilio. Ahora aquí en Girón, en Santa Isabel, existe la opción del 115. Sí, el 115 es una línea directa hacia la base, hacia la prevención, en el caso de Girón, aquí a la subjefatura, y en el caso de Santa Isabel, a la UPC, donde le conteste el policía y se evitaría la toma de datos, tomando en cuenta que el policía que recibe la llamada trabaja aquí en Girón y está más familiarizado con las direcciones. Conoce. Entonces conoce y puede dirigir el auxilio, dirigir la unidad más oportunamente. Ya. Ahora, Mayor Yepes, al inicio de este diálogo comentábamos justamente del incremento de algunos actos delincuenciales delictivos en Girón. Hablemos de robos, hablemos incluso de un asesinato que se dio en el mes de julio. ¿Qué tratamiento, cómo se ha dado las investigaciones en estos casos, en lo pertinente obviamente a la potestad suya? Bien, aquí lo que tenemos un incremento, si hacemos un balance en relación a la estadística del 2015 y 2016, estamos en un término medio. Obviamente lo ideal sería la tendencia a la baja, a disminuir, porque para eso estamos aplicando estrategias, procedimientos, y eso sería el éxito. Pero ante esta situación tomemos en cuenta que tenemos muchas vulnerabilidades en el distrito Girón, tomando en cuenta que los domicilios por cultura pasan muchas veces abandonados, tenemos mucha situación de gente que son migrantes y tenemos hasta cierto punto, no hemos desarrollado una cultura de seguridad por parte de los ciudadanos. Para eso están encaminadas las charlas, estamos ofertando el encargo domiciliario y para la ciudadanía que sepa que cuando se va de viaje, que cuando se va de vacaciones, tiene la potestad de acercarse a la policía y decir que ese domicilio va a estar deshabitado por 4, por 5 días o por los días que se ausente. Y para nosotros tener en cuenta, realizamos un registro y ponerle más atención y patrullar con más prolijidad ese domicilio. O sea, eso está dentro de nuestros servicios que estamos ofertando. Yeah. En torno al asesinato ocurrido a mitad de este año, también se han dado resultados positivos en cuanto a la investigación y en la nota inicial dábamos a conocer un video que nos ha enviado el Ministerio del Interior en el cual ya al parecer hay una solución a este tema. Sí, es un caso de alguna manera que ya está resuelto en relación a que ya la DINASED realizó las investigaciones conjuntamente con Fiscalía, se llegó a establecer por parte de las autoridades un grado de responsabilidad. Estas personas que en un inicio eran sospechosas se acogieron a una figura legal que es el proceso abreviado y de esta manera existe ya una sentencia y ya están en el centro de rehabilitación social ya de alguna manera cumpliendo la condena. Es decir, ellos aceptaron que son los autores del crimen. Aceptaron su participación y de alguna manera el grado de responsabilidad de cada persona.
Ahora, Mayor Yepes, otra de las responsabilidades que ustedes tomarán, según hemos podido conocer, es el control en cuanto a permisos de funcionamiento, los horarios que cada local tienen, hablemos licoreras, que a veces es lo que mayormente causa inconvenientes para el control por parte de ustedes, y mucho más en la parte del ENTAG. Sí, casualmente como... Hemos venido manteniendo reuniones constantes con las autoridades, con el señor jefe político, con el señor comisario, que es la autoridad competente para el control, obviamente con el respaldo de la policía, a fin de primeramente categorizar a través de las autoridades competentes, de las autoridades que rigen este tipo de permisos, de estos locales de funcionamiento, para una vez después de que se establezcan qué función van a asumir, qué razón social van a tener, para establecer los controles, porque en realidad en este sector tenemos un problema de alguna manera de que se oferta mucho el licor artesanal. Entonces tenemos que buscar la parte legal de alguna manera para que esto se corrija y poder tener los resultados deseados. Y locales que bajo el letrero de tienda son cantinas, Mayor Yepes. Sí, casualmente con el señor comisario se está realizando un trabajo a fin de identificar estos locales, no con el ánimo de perjudicar, porque sí, constitucionalmente todo ciudadano tiene derecho al trabajo, pero no nos olvidemos que tiene que ser un trabajo lícito, contemplado dentro de la legislación como legal. Entonces, bajo estas circunstancias, el hecho de comercializar licor artesanal sin un registro sanitario es ilegal. Eso, por favor, a la ciudadanía que tenga claro. Entonces, bajo esas circunstancias, serán sujetos de aplicaciones de cierres, de clausuras, y bueno, ese tema y a la aplicación de la ley ya la maneja el señor comisario y a través de la intendencia. Ahora, se han dado cierres en algunos lugares, hemos visto que cierran una, dos, tres veces el local, pero enseguida abren y siguen con la misma actividad. ¿Qué solución darle a ello, Mayor? Bien, yo pienso que ya esa es una responsabilidad de las autoridades de aplicar la ley. Como yo manifestaba ese día en una reunión, tenemos claro que la ley hasta tres veces, hasta tres clausuras son de alguna manera permitidas, pero a partir de la tercera ya se daría la clausura definitiva, eso establece claramente el reglamento. En caso de no haberse aplicado de esta manera, tienen la potestad de denunciar ante el señor jefe político, ante la policía, que nosotros también elaboraremos un parte o un informe para pasar a la gobernación y que tome los correctivos, porque en realidad aquí la responsabilidad es de todo, tanto de la ciudadanía, tanto del consumidor, tanto de los dueños de los locales, de la policía y de las autoridades competentes, que para eso están en sus funciones. Con los operativos que se vendrán, Mayor, es obvio que muchos a lo mejor les incomode, otros se resistan, pero si todos cumplimos, no hay de qué temer. Sí, yo pienso que esto valga la oportunidad, agradeciéndole nuevamente, un llamado a la colaboración a la ciudadanía para que entienda nuestro trabajo. No es el ánimo molestarle ni interrumpirle, peor aún, generarle molestias o quitarle tiempo. Casualmente se va a hacer unos registros en las inmediaciones de las entidades financieras. No porque usted de pronto tenga tal o cual característica física, usted va a ser sujeto de un registro. No, es a todos sin direccionamiento. Eso que entiende la gente, que no hay ningún tipo de dedicatoria, sino es que simplemente estamos cumpliendo con disposiciones que vienen desde el Ministerio del Interior. Es decir, toda persona que se encuentra en una inmediación, en las inmediaciones de una entidad financiera, de alguna manera resulta sospechoso. Entonces, de pronto si el patrullero se le acerca y le pide que le va a hacer un registro, que le colabore, que no lo tome a mal, más bien que dé las facilidades y así más rápido hacemos nuestro trabajo y de pronto, no, eso no quiere decir que le estamos dando un mal concepto como persona, de su apariencia física, para nada, o estigmatizando por tal o cual situación. Eso será un proceso normal que se va a desarrollar todos estos días como fuente, como una forma de control para evitar que se nos... de pronto tener un robo de alguna entidad financiera. Bueno, y aquí cabe ese dicho, no lo eres, no lo temes. Exactamente, entonces ese es un llamado porque en realidad, ¿no?, tenemos aquí la presencia de muchas personas que son migrantes, que han estado en otros países, que son muy respetuosos de la ley. Entonces aprovechar más bien de esa situación y que esa gente nos colabore, porque en otros países la ley es...
manejada de una mejor manera, entonces que por favor en ese sentido sean pacientes y que todo salga sin problemas. Yeah. Para ir concluyendo, Mayor, usted tiene un informe sobre actividades de la semana que se han cumplido aquí en el Cantón Girón, si nos ayuda. Sí, por ejemplo, tengo aquí, es un boletín de prensa de las actividades más importantes, no con esto se quisiera asustar a la ciudadanía, pero sí advertirles que se está entregando, por ejemplo, esta semana se ha entregado 53 citaciones a conductores por diferentes causas. Existen 5 vehículos retirados de películas antisolares, no está permitido el uso de películas antisolares, valga la redundancia. Oscuras. Oscuras, esto genera sospecha, aparte que la ley de tránsito esto sanciona. Un vehículo retenido por informal en el Cantón Girón, 2 motocicletas retenidas por no presentar la respectiva matrícula, 2 personas detenidas por encontrarse dentro de las investigaciones por el presunto delito de asesinato, esto con relación al tema de que ya le había manifestado. Ya. 2 personas fallecidas por muerte natural, 2 personas detenidas por boleta de apremio personal. Esto, por favor, igual, un llamamiento a la ciudadanía que cumpla sus obligaciones y que nos eviten más bien pasar esos contratiempos, porque en realidad no son delincuentes. O sea, no necesariamente, pero existe, si existe una boleta de detención, tenemos que hacerla efectiva. Eso que entiendan, por favor. Capacitaciones, se ha incrementado 18 botones de seguridad. Reunión con los moradores de Cachi, conjuntamente con el personal de servicio de tránsito y el señor jefe de la Unidad Municipal de Tránsito de Girón en el tema transporte comunitario, un espacio público recuperado. Esto, por ejemplo, es un eje transversal que la policía está en la obligación de identificar tal o cual espacio público que de pronto se encuentra deteriorado en su estructura, en su apariencia. Entonces, conjuntamente con las autoridades, hacemos una minga, y de esta manera adecentamos y es un espacio público recuperado, porque eso también genera inseguridad. Bien, agradecemos la presencia del mayor Nelson Yepes, jefe del Distrito de Policía del Cantón Girón, que como ya dijimos, corresponde a los cantones Pucará, Santa Isabel, San Fernando y Girón. Gracias, mayor, por su presencia. Gracias. Hacemos una pausa, ya regresamos enseguida. En esta época navideña, Leoquina Restaurant le da sabor a tu paladar. Te invitamos a disfrutar de unos deliciosos platos navideños. Pavo vacío, pavo relleno, lechón, perniles, piernas de chancho, platos a la carta, pasteles, postres y mucho más. Disfruta con tu familia, amigos, compañeros de trabajo en esta época maravillosa de confraternidad. Contamos con 2 locales para su evento social. Servicio a domicilio. Trabajamos bajo reservaciones. Leoquina Restaurante y Pastelería te desea una feliz Navidad. Lo mejor que puede darle a su hijo o hija durante los 6 primeros meses de vida es la leche materna. Es 100% natural, no tiene costo y tiene todos los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable. Además, refuerza el vínculo afectivo con su bebé. Pero cuando han pasado los 6 meses, las niñas y niños deben recibir alimentación complementaria. Esto no excluye la lactancia materna. Es la leche, pero también alimentos balanceados, alimentos nutritivos. Aprovechemos que tenemos un país bendecido en variedad de frutas y verduras, que además resultan mucho más económicas que los alimentos procesados. Y recuerde, la leche materna, la alimentación complementaria, los controles de salud y mucho cariño son necesarios para que su hija o hijo se desarrolle integralmente. Infancia plena. Su futuro es hoy. Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo, hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón,
Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. ¡Hola! Mi nombre es Solimán. Antes era agricultor de Tarqui, pero luego de ser alcanzado por un rayo, adquirí superpoderes para junto a la prefectura y Paul Carrasco trabajar por un cambio ante la crisis y el desempleo y hacer de Lasuay una provincia de oportunidades. Por eso te informo que con la Feria de Emprendedores, los distritos del calzado y joyería, la Feria Pasaje Artesanal y otros proyectos, se han generado más de 93.000 oportunidades de trabajo. Porque Lasuay con empleo, gana. ¡Solimán! El héroe solidario. Prefectura de Lasuay. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Restaurante Cafetería Yunguilla Sabor ya abrió sus puertas en Girón, en la calle Córdoba y Arturo Sández, frente a la Casa Pastoral. Atendemos de domingo a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ponemos a su disposición almuerzos, secos, platos a la carta. A partir de las 2 de la tarde, café, aguas aromáticas, morocho, chocolate, bolón de verde con chicharrón o queso, empanadas de verde y de viento, muchines de yuca, humitas y fritada. Los domingos le invitamos a disfrutar de caldo de cangrejo y ceviches. Los esperamos en Yunguilla Sabor, con lo mejor de la gastronomía para deleitar su paladar a toda hora. Llegamos con cordiales saludos a toda la teleaudiencia de Girón TV, Chabelo TV y también de www.achiras.net, como también a quienes nos siguen a través del Facebook en vivo y directo, para Diego Pañi, Pepe Patiño, para Chris Love y también para nuestra compañera Valeria Pineda, para Vale Pineda también en Santa Isabel. Continuamos con más informaciones. Un accidente de tránsito se registró el jueves en el sector de Masta, cuando un automóvil se volcó sobre la vía en el kilómetro 7 de la carretera Girón-Cuenca. No se produjeron heridos en este incidente, ocurrido a las 7 horas aproximadamente, manifestaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Girón. Y otro accidente de mayor gravedad ocurrió esta vez en Santa Ana, el día sábado, a la altura del ingreso de la lavadora del Sindicato de Choferes de Girón, cuando dos camionetas colisionaron violentamente, producto de la cual una persona resultó herida, quien fue trasladada al Hospital de Girón y posteriormente a Cuenca. Elementos de la Comisión de Tránsito tomaron procedimiento del incidente. Y un nuevo paso se dio el jueves anterior en la sesión ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón en torno al rescate de la fecha de la primera cantonización de Girón. Se presentó ante el seno del Consejo un borrador de ordenanza que promueve la conmemoración de cantonización para el 25 de junio en lugar del 26 de marzo. Enseguida los detalles. Quiero con mucho respeto y honra rescatar que la misma población de Girón, años anteriores, tuvieron este propósito ya de rescatar esta primera cantonización
Aquí vemos justamente la confusión que lamentablemente las ex autoridades, la falta de realmente de un rescate histórico, de una iniciativa, confunden que han perdido la categoría de cantón y que la han devuelto el 26 de marzo de 1897. Gravísimo error, señores y señoras. Se trazó un cronograma, una planificación para obtener justamente una ordenanza que establezca el rescate histórico de la primera fecha de cantonización. Expide la siguiente ordenanza, ordenanza que establece el rescate histórico de la primera fecha de la cantonización de Girón, artículo 1. El Consejo Cantonal del Gobierno Autónomo Centralizado Municipal de Girón resuelve reconocer el día 25 de junio de 1824 como primera cantonización de Girón, resolución basada en la Ley de División Territorial de la República expedida por el Senado y Cámara de la República de Colombia, reunidos en el Congreso, considerando que su artículo 12 crea el departamento de la Azuay, que comprende las provincias de Cuenca, con su capital Cuenca, Loja, con su capital Loja, y la de Jaén, de Bracamoros y Maynas, con su capital Jaén, e indica que los cantones de la provincia de Cuenca y sus cabeceras son Cuenca, Cañar, Gualaceo y Girón. Artículo 2. Por estas consideraciones del Consejo Cantonal del Gobierno Autónomo Centralizado Municipal de Girón, resuelve celebrar una sesión solemne el 25 de junio de cada año, en conmemoración de la real fecha de cantonación de Girón. Artículo 3. Por conmemorarse cada 25 de junio de cada año la celebración de la primera cantonización de Girón, se realizará eventos cívicos, festivos, culturales, sociales y deportivos con el objeto de resaltar esta fecha histórica de integración y conformación territorial. Artículo 4, derogatoria, derogas todas las disposiciones que se opongan a esta ordenanza y que les sean contrarias, y todas las resoluciones y disposiciones que sobre particular que se hubieran aprobado anteriormente. Con esta herramienta que está aquí, se llamará a la ciudadanía en general, a los señores historiadores, a los señores profesionales, al público, para que pueda aportar su granito de arena o sus grandes conocimientos en seguir construyendo esta ordenanza. De verdad, aquí no es un capricho, ni mucho menos, sino es más bien un reclamo histórico de que Girón va más allá de la historia que está establecida hasta acá. Contento, feliz, con la tranquilidad de saber que se va a recuperar esa primera fecha de cantonización de Girón. Pero lamentablemente se formó una comisión en el mes de julio, del cual se supone íbamos a ser parte de los señores concejales, de lo cual jamás ni de manera verbal se me pudo informar si es que la comisión se iba a reunir. En base a este borrado, ¿no?, se podría trabajar justamente para argumentarla, sostenerla e incluso, ¿no?, una siguiente trabajo también es con los señores historiadores que conocen este tema. Yo creo que estaba para el 20 de diciembre, ya debería estar aprobado eso, entonces no sé si podamos agilitarlo, hacer todos los arreglos y las investigaciones que ameritan para concluir con esta ordenanza. Los incendios forestales recrudecieron la semana anterior. Grandes extensiones de vegetación se volvieron ceniza. En Curiquingue, Tegapud y Sumillano fueron los de mayor avance, donde las llamas alcanzaron alturas de al menos 20 metros, haciendo muy difícil y peligrosa la acción bomberil. El martes y el miércoles estuvimos trabajando en lo que es Curiquín, al lado de la laguna. Es vegetación, es chaparro y pajonales, lo que era una montaña virgen. Ese incendio sofocamos bomberos de Girón, bomberos Cuenca y parte del GAR municipal de Nabo. Se nos fue como unas 40 hectáreas. Día jueves en la parte baja de Tegapuz hubo un incendio de grandes magnitudes. Al momento, ese incendio sigue hasta ahora, sigue iniciado hasta la parte de Sumillano. Sumillano se va hacia la parte alta, está bastante quemándose y sigue quemándose. Nos esperemos que no siga hasta mañana. Sería más de unas 10 hectáreas al momento, más consumidas
más lo que se consumió en Tegapudo, unos, serían 45 hectáreas. Y en realidad el control se dificultaba debido al, a la fuerte cantidad de viento y la cantidad de humo que había. Si entrábamos a algún sector para tratar de sofocar el incendio, de igual manera el viento provocaba que el humo venga hacia nosotros y teníamos que salir de ahí del sector. Cuando estábamos trabajando, de igual manera fue el viento, igual material combustible, por lo que era el antiguo botadero aquí, había mucho material combustible. De igual manera todo eso ayudó para que realmente el incendio se expanda y en realidad fue el brinco, realmente fue en cuestión de segundos por la cantidad de viento que hubo. Brincó y prácticamente ha pasado al lado de izquierdo de la vía y por el momento se está consumiendo todo lo que es la parte de arriba de la vía sin controlar el incendio. Hablamos de llamas de 10 a 20 metros incluso de alto y realmente no sobrepasado nuestra capacidad, entonces no podemos realmente hacer nada por el momento para tratar de controlar este incendio. Hacia unos aproximadamente 500 metros hay dos viviendas y un poco de ganado. Entonces prácticamente lo que estamos haciendo aquí es tratar de evitar el avance hacia esos sectores, porque mayor cosas no se puede hacer realmente en el sector de ahorita. Nuestro saludo en Ossining, New York, a Miguel Ramón, que se encuentra también en sintonía. El MAGAB y el GAT Girón firmarán un convenio para potenciar el campo agrícola, pecuario y ganadero. Técnicos del MAGAB dieron a conocer el alcance del convenio. Por unanimidad, el Consejo de Girón aprobó la firma del mismo, de cooperación entre las dos entidades. Los fines y los objetivos principales de las dos instituciones, principalmente de la MAGAB, es permitir un desarrollo integral, sostenible en la parte de producción agropecuaria, agroforestal y agroindustrial, cumpliendo con requerimientos para el objetivo de soberanía alimentaria a fin de garantizar el buen vivir a los ciudadanos y ciudadanas. Si bien esta es una materia concurrente, no es una materia de competencia exclusiva, al estar firmando un convenio, un acta de esta naturaleza, existe ya la concurrencia respectiva. Nosotros hemos identificado varios problemas en el agro. Entre estos se presenta un desconocimiento técnico que es de parte de los productores para llevar adelante una producción. Entonces, en base a esto, también se ha identificado que esto se produce por una débil organización, porque las comunidades y las organizaciones productivas enfrentan problemas internos, enfrentan problemas externos y tienen unas limitadas fuentes de ingresos económicos. Se podría fortalecer la actividad que el Ministerio viene realizando con la firma del convenio de cooperación interinstitucional. El Ministerio realiza aportes en lo que se refiere al tema pecuario, al tema ganadero, en lo que se refiere al tema agrícola. Sin embargo, por la limitación de los recursos, nos es difícil ampliar la cobertura como sería el objetivo de cubrir a todo el Cantón Girón. Es por eso que hemos visto la necesidad de firmar el convenio, ya que en cooperación con el municipio yo pienso que estas actividades podrían realizarse de manera más amplia, de una manera continua, proporcionándoles la asistencia técnica necesaria y los recursos que el productor necesita para mejorar cada día su actividad agropecuaria. En este caso, el Ministerio trabaja con programas específicos que son el de ganadería sostenible, en el cual nosotros hemos estado beneficiando a los productores con lo que es el tema de inseminación artificial y asistencia técnica permanente en ganadería, en lo que es de desparasitación y vitaminización del ganado. Existen ciertas limitaciones en los recursos que no nos permiten abarcar todas las comunidades. Todo esto nosotros hacemos también, además de un fortalecimiento organizacional, es decir, trabajamos con las organizaciones y comunidades desde la base, desde el tema organizativo. La meta y el resultado que esperamos es, mediante la firma de este convenio, es beneficiar a 1.300 productores que van a ser beneficiarios de insumos agrícolas y pecuarios que se canalizan mediante los presupuestos participativos que son parte del aporte del GAD municipal y mediante los programas de semillas de ganadería sostenible y asistencia técnica continua
que es el aporte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Otra parte importante, una vez que se ha fortalecido la producción, es promover los sistemas de venta de los distintos productos agrícolas y pecuarios. Esto el Ministerio de Agricultura viene realizando mediante la promoción de ferias de productores. Nosotros hemos venido trabajando conjuntamente con el municipio, hemos venido trabajando ya prácticamente todo el año en el apoyo. No se ha firmado todavía un convenio, pero creo que es muy necesario ya. Bueno, nosotros tenemos un presupuesto dedicado a la producción, en el cual nosotros no queremos que se desperdicie por falta de conocimiento de nuestras comunidades. En el documento pues se plasma de una manera muy, muy elegante, muy bonita. Sin embargo, yo creo que estamos en la obligación de dar o rendir informes, pero con los resultados. Y la mejor forma de dar un resultado es dando un informe. Entonces, podría planearse y entregar informes trimestrales o cuatrimestrales. El proyecto de la comunidad de Rumipamba y la escuela del mismo sector en lo referente a la siembra de plantas de café contó la semana pasada con el apoyo de estudiantes del Colegio Ciudad de Girón, quienes colaboraron preparando fundas con tierra para la siembra de nuevas plantas. Los alumnos participantes forman parte de una actividad de medio ambiente y reforestación dentro de su respectiva institución. En este sector, en esta escuelita, están yendo a sembrar café. Nos pidieron la colaboración de los estudiantes de medio ambiente del Colegio de Girón, de la Unidad Educativa Ciudad de Girón. Entonces, vinimos con 40 estudiantes. Entonces, están preparando para la siembra del café. Están poniendo en las fundas la tierra ya preparada para la siembra del café. Así es, mire, nosotros hemos hecho un convenio interinstitucional en las instituciones educativas del Cantón Girón. Y en base a ese convenio he solicitado el apoyo de la ingeniera Eulalia Clavijo para que nos apoye con los alumnos para enfundar la tierra para luego sembrar el café. Ese es el propósito de la visita de los estudiantes. Es un proyecto de la escuela y la comunidad de Rumipamba. Bueno, ya vamos un año porque lo hicimos desde la construcción del semillero, luego la consecución de la semilla, la siembra de la semilla y hasta que el momento que ya toca hacer lo que se llama el repique, es decir, sacar del semillero y ponerle en la funda. Más o menos vamos por unos 7 a 8 meses. Están trabajando en comunidad, prácticamente se hacen grupos, eso es lo que el gobierno quiere, prácticamente está trabajando más en proyectos. Los estudiantes que están en este momento son de medio ambiente de la unidad educativa. Con ellos trabajamos 5 horas a la semana, los días miércoles 2 horas y los días viernes 3 horas, después de la jornada de clases. Es decir, ah, es un complemento. Es un complemento, sí. Prácticamente ellos comienzan esta participación estudiantil desde primero y segundo, y si no alcanzan con las 200 horas que deben cumplir, en tercero de bachillerato tienen que cumplir las 200 horas. Sí, este convenio que hemos firmado entre las instituciones es iniciativa del distrito para que se apoyen los proyectos. Por lo tanto, los estudiantes y los maestros y yo tenemos la autorización de del distrito para que esta actividad se cumpla sin ningún inconveniente. Ellos van a infundar, le van a poner la tierra en la funda y nosotros lo acumulamos en un lugar específico y para la próxima semana empezamos a sembrar. O sea, lo que hacen ellos es poner la tierra en la funda. Obviamente tenemos una experiencia en la comunidad, las madres de familia, como decía hace un momento, en buen romance, dándole un poco la lengua, conversando, le hacen 200 fundas en una hora. Los estudiantes que son más ágiles, yo creo que estas 125 lo cumplirán en 30 o 40 minutos y espero reunir unas 6.000 fundas a 5.000 fundas, que es un buen número para continuar el proyecto. Inicialmente la base es la tierra de cerro. O sea, hemos comprado una volquetada que nos cuesta $160, expuesto por la comunidad. Luego hicimos un convenio con el prefecto provincial, con AgroAzuay. Ellos nos han dado todos los insumos para mejorar la calidad, pero los insumos son propiamente para café. Tenemos productos químicos y productos naturales solamente para que el café alcance el tamaño ideal de aquí a 2 meses. Desde el lunes empezamos a repicar, o sea, a trasplantar los que están en semillero y de ahí contamos 45 días y esto está en excelentes condiciones para trasplantarse. Esperamos que para
para comienzos de enero, que ya estamos en invierno, empezar a repartir y no tenga ningún problema en su germinación. Pero sí hemos cosechado, entre comillas, porque ya hemos vendido, ya que esta planta tiene un costo de 20 centavos por unidad para las personas que no son de la comunidad. Entonces ya hemos vendido alrededor de unas 1000 plantas y hoy me llamaron con otro pedido de 1000 plantas que vienen el día martes a retirar. El GAD Municipal Girón, tras conocer y analizar el convenio de cooperación interinstitucional entre la empresa INB Minerales Ecuador S.A., aprobó la firma para del convenio para el desarrollo del proyecto, de un proyecto. Los detalles del mismo les contamos en el siguiente video. El objetivo de, a través de un acercamiento que se ha hecho a la empresa INB Metales, el poder justamente presentar el mismo con el afán de fortalecer algunas de las actividades que se vienen desarrollando en el cantón. El proyecto se ha plasmado con un rubro de $25,000 en diversas de las actividades, como habíamos manifestado, desde el punto de vista social, cultural y también en el ámbito productivo. Desde ese punto de vista, pues desde el proyecto se han realizado las gestiones necesarias. Obviamente nos han solicitado que se pueda, ¿no es cierto?, viabilizar este proyecto a través de la suscripción de un instrumento legal, como es un convenio, en donde se puedan ir canalizando cada una de las inversiones que la empresa pueda dar para este aporte específico dentro del cantón. Entonces, específicamente nosotros tenemos también, pues ustedes verán a través del proyecto, un plan de inversión en donde se detallan cada una de las actividades que se van a ejecutar. Específicamente, como decíamos, uno de los objetivos del proyecto es justamente fortalecer las capacidades, ¿no es cierto?, de las personas y sobre todo a nivel del centro cantonal, aprovechar justamente esta instancia. A través de la implementación hemos planificado en el tema de producción dos rubros, uno que es la implementación de huertos urbanos en el centro cantonal. En esto hay una inversión de $5,000 que sería pues a través del plan de inversión planteado. También se ha hecho una solicitud para todo el tema que tiene que ver con la reparación de la maquinaria para poder fortalecer en algo todas las actividades de riego a través de una inversión de $8,000. Tenemos también pues en el tema turístico vinculado a un tema de fomento del talento, un trabajo en lo que son capacitar y fomentar la formación de grupos artesanales, ¿no es cierto?, con el objetivo de obtener una artesanía turística en el cantón. Aquí pues se propone una inversión de $5,000 en el tema social. Es un programa de asistencia social a grupos prioritarios, entre ellos están justamente los grupos de adultos mayores que maneja el municipio. Se propone un rubro de $2,000 y en el tema cultural, a través de cooperar en el desarrollo de programas, ¿no es cierto?, de fomento cultural y tradicional del cantón, con un rubro de $5,000. Entonces, en sí, este es el proyecto que se ha presentado, el plan de inversión, y el convenio recoge prácticamente, ¿no es cierto?, como objetivo el hecho de la cooperación para poder ejecutar dicho proyecto. Establecen algunos compromisos de las partes, ¿no es cierto?, el tema del GAD municipal, de forma general, ustedes podrán ver detallados los compromisos, está más vinculado a los temas logísticos, a los temas de organización, a los temas de poder consensuar justamente con los habitantes, ¿no es cierto?, o los beneficiarios de los proyectos con los que vayamos a tener justamente el desarrollo de las actividades. El aporte económico directamente va a ser a través de la empresa, por un rubro de $25,000. Se está previendo este convenio para un año, obviamente pues hay una cláusula en donde se detalla que es susceptible, ¿no es cierto?, como todo instrumento legal, de poder ser revisado en ejecución del mismo. Una noticia alentadora: el estudiante de la Unidad Educativa Municipal Especial Girón, Julio Cochancela, obtuvo medalla de plata en la disciplina de natación en los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales 2016, desarrolladas la semana pasada. El deportista especial de Girón participó como seleccionado de la provincia del Azuay. Y los ex estudiantes del Colegio Alejandro Andrade Cordero regresaron al plantel para rendir homenaje a la institución que les brindó la oportunidad de obtener un título de bachiller y que precisamente el 26 de noviembre cumplía 50 años de creación. Hicieron fila y desfilaron por las calles de Girón. Encabezaron la marcha autoridades y varios de los ex maestros. Emocionante realmente volvernos a ver al viejo colegio al que comenzamos nosotros en una aulita sentados en adobes, luego las mingas de piedras para hacer el resto de la institución.
muy bonito, y recordar pues con los amigos, los compañeros de hace años. Hermoso realmente, una linda idea esto de celebrar las bodas de oro de nuestro querido Alejo. La promoción nuestra es la primera y somos 19 estudiantes, 4 mujeres y 15 varones. Que los recuerdos son muchos, oiga, que casi no me acuerdo mucho, pero sin embargo son muy buenos los recuerdos que me he llevado de este jirón como alumno y como profesor también del mismo. Un gusto al conmemorar los 50 años de creación de esta institución educativa que nos permitió a muchos tener la oportunidad de prepararnos para surgir en la vida. Nos emociona el hecho mismo de compartir y toparnos con compañeros de estudio, y en el tiempo que ejercí ya la docencia, como ver a muchos estudiantes, y que el tiempo ha pasado nos impresiona bastante, ¿no? Cómo hemos cambiado, hemos madurado, ya estamos algunos hasta demasiado maduros ya. ¿El uniforme lo compraron hoy o lo tenían guardado? No, en mi caso lo compré hoy, no lo tuve, pero es una satisfacción el vestirle nuevamente. ¿Pero no han venido todos uniformados? Algunos del físico ya no les permite, ¿no? Lo que pasa es que trabajamos muy lejos y no pudimos contactarnos para ponernos el uniforme. Bueno, esa es la situación. Pero bueno, estamos contentos, muy alegres, una felicidad enorme de encontrarnos a los años, siquiera por lo menos los 6, ya que de 16 estamos los que contamos ahora. Una felicidad de estar en nuestro colegio, el Alejandro Andrade. Toda la vida ha sido uno de los protagonistas aquí en el Cantón Girón y esperamos que siga adelante. Esta es la fiesta que nosotros estamos recordando y esperamos que todos los gironenses también lo lleven en el corazón. 25, 26 alumnos nos graduamos en aquella época. ¿Qué recuerdos le trae entrar este rato desfilando? Para mí en realidad es una... Estoy casi a los 40 años entrando al colegio y es un orgullo y una satisfacción bastante grande entrar de nuevo. Veo muchos compañeros ya en su vejez igual que yo, pero nos alegra mucho estar de nuevo en nuestro colegio. Siempre consideré que es el mejor colegio de Girón y eso será por siempre. De mi promoción de 1976-77 fuimos 9. Casi todos están en Estados Unidos. Realmente me siento contento y a la misma vez con un poco de nostalgia al encontrar a tantos compañeros de diferentes años, y realmente para uno le congratula plenamente. Lamentablemente, no sé, por alguna circunstancia, no están todos los compañeros que los alejos de que nos hubiera gustado que estén con nosotros. Está llegando a los 44 años a desfilar. Yo me lo he avisado a mis compañeros, desfilemos porque quizás sea el último desfile que lo hagamos, porque ya estamos todos viejos, ya todos estamos jubilados, ya hemos cumplido con nuestras obligaciones de servir a la patria en diferentes instituciones. Solamente queriendo agradecer a nuestro colegio, porque él fue el purgador de muchos adolescentes que en ese tiempo quizás ya no pensábamos estudiar, pero nuestro colegio fue el que dio inicio a que purguemos muchos gironenses y que hoy se encuentran en diferentes lados de la patria, de la república, en el exterior, cumpliendo diferentes funciones. Ahora en este mismo tema veamos lo que fue la sesión conmemorativa de los 50 años de la unidad educativa Alejandro Andrade Cordero. Con la alegría que siente todo aquel que en un momento determinado pasó por las aulas de este prestigioso plantel, esta administración institucional se inclina respetuoso ante estos 50 años de labor al servicio de la juventud gironense, del cantón y de toda la región. Bodas de oro que permiten evocar momentos maravillosos de lo antes mencionado, que permite profundizar acontecimientos para conocer los verdaderos motivos que impulsaron a sus mentalizadores a arrancar de las autoridades educativas el compromiso de legalizar el funcionamiento del Alejandro Andrade.
en esta conmemoración especial sea la ocasión oportuna para presentar el reconocimiento a aquellos cientos de padres de familia que durante estos años confiaron en el plantel la preparación de sus hijos, convirtiéndose en hombres y mujeres que hicieron y hacen historia a nivel cantonal, nacional e internacional. Pero no debemos quedarnos allí, al contrario, debemos comprometernos cada uno en convertirle en una institución más grande, y para ello hago un llamado especialísimo para que tanto autoridades locales como provinciales aunemos esfuerzos y emprender acciones conjuntas que nos permitan plasmar en realidad el proyecto innovador aprobado por el Ministerio de Educación. Esto es, de construir la unidad educativa del milenio. Y como Ministerio de Educación, decirles que estamos a las órdenes, con las puertas abiertas para seguir trabajando por esta noble institución. Hemos visto el interés de la institución educativa, pero no un interés personal, sino un interés por toda la comunidad educativa. Y es por eso que hemos analizado y hemos apoyado la especialidad de agronomía aquí en el Cantón Girón. La Asamblea Nacional reconoce a las instituciones educativas que van cumpliendo sus bodas de oro, sus bodas de rubí, sus bodas de esmeralda. Y en este caso, la Asamblea Nacional, como un poder del Estado, otorga a los establecimientos educativos que se han destacado en su trayectoria el mérito máximo denominado Vicente Rocafuerte. El 26 de noviembre de 1966, en cuya parte preliminar dice: considerando que la ciudadanía, hondamente preocupada por el porvenir de su juventud, ha solicitado la creación de un colegio mixto orientado hacia las actividades agropecuarias y mejoramiento de hogar, que para la realización de sus aspiraciones la ilustre municipalidad cede en inmueble y asigna un presupuesto de apreciables cantidades que serían entregadas en el presente año lectivo 1996-1960. Felicitar estos 50 años, reiteramos nuestra solidaridad, reiteramos nuestra siempre apertura de apoyar y aportar en el bien de esta institución. La primera promoción, 1966-1972, rinde un merecido reconocimiento al Colegio Alejandro Andrade Cordero por su destacada labor educativa realizada durante 50 años a favor de los estudiantes y la comunidad en general. Que el señor rector conduzca desde el establecimiento por sendero de tranquilidad y trabajo, conforme a su forma de ser, es todo el deseo de este vuestro rector. Tengo la grata misión de presentar el Alejo y sus vivencias, un sencillo trabajo que ha recogido pocas pero significativas impresiones, imágenes de participaciones estudiantiles. Para concluir con el tema del Colegio Alejandro Andrade Cordero, ahora denominado Unidad Educativa, el director distrital de Educación justificó la hasta ahora incumplida oferta de construir en el espacio del Colegio Alejandro Andrade una edificación conocida como Unidad del Milenio. El director atribuyó el incumplimiento al terremoto ocurrido en Esmeraldas y Manabí. Veamos. A lo largo del camino, el Ministerio de Educación ha venido realizando múltiples trabajos, obras, encaminado, pensando en la niñez, en la juventud, a nivel nacional. Es por eso que hoy en día está considerada la Unidad Educativa del Milenio aquí en esta institución, en los predios de la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero. Esperamos con ansias desde nosotros poder contar con esta Unidad Educativa del Milenio, y sabemos que este sueño se va a ver hecho realidad. Tenemos que tener nada más un poco de paciencia. Sabemos que lamentablemente la economía del país, por múltiples
problemas o circunstancias que se han venido dando. Ustedes recordarán el desastre que se dio en la provincia de Manabí y Esmeraldas. Es por eso que el presupuesto del Ministerio de Educación se ha visto un poco limitado, y es por eso que se han tenido que retrasar muchas obras a nivel de educación. Pero no podemos dejar de ser solidarios con nuestros hermanos compatriotas, porque allá era donde que necesitaban. Han podido cultivar ese campo, han podido ser el autosustento de su familia y también su excedente poderlo sacar al mercado. Y por qué no decirlo también a través de esta recordada granja que tiene y que faltará aprovecharla. Y hay que sumar los esfuerzos de todos. No podemos dejar de desaprovechar ese espacio físico que no todos los establecimientos educativos lo tienen. Eso lo tenemos que mejorar, y a ellos, si en algo puedo contribuir, cuenten con Liliana Guzmán para poder repotenciar ese espacio físico que es de un aprendizaje desde la práctica, desde la praxis, como siempre decimos, y eso nos permite dar mejores resultados en el ámbito educativo. Farmacia María Paula está de turno para el Cantón Santa Isabel, la dirección Cañaribamba y Avenida Pasaje, teléfono 2271-257. Para el Cantón Girón, farmacia de turno Sebastián, en la 3 de noviembre, 583, entre Eloy Alfaro y García Moreno, teléfono 2275-453. Les recordamos que las farmacias de turno ingresan el día sábado a la 1 de la tarde y están de turno, valga la redundancia, hasta el próximo sábado a la misma hora, 13 horas, 1 de la tarde. Vamos a una pausa y ya regresamos. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades: canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lenta, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba. Aventura Park. Sé protagonista de tu propia aventura. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. A New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Damos lectura a dos boletines que nos hacen llegar de la Municipalidad del Cantón Girón. La primera dice: el GAD Municipal del Cantón Girón, con el afán de mantener las tradiciones colectivas que por épocas festivas se celebran, invita a toda la población del Cantón Girón al evento denominado Encendida de Luces Navideñas, acto que contará con la participación de coros de diferentes instituciones del cantón y del proyecto Orquestas Escolares del Ministerio de Educación desde la ciudad de Cuenca.
fecha viernes 2 de diciembre del 2016, hora 17 horas, lugar Parque 27 de Febrero. Otro comunicado del GAD Girón. El GAD municipal del Cantón Girón invita a todos los habitantes de las parroquias La Asunción, San Gerardo y Centro Cantonal de Girón a la segunda asamblea cantonal que se desarrollará el día sábado 10 de diciembre del 2016 a partir de las 9 horas en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez. Vamos con más informaciones. Un robo se perpetró el sábado aproximadamente a las 19 horas 7 de la noche en la avenida Cristóbal Colón. El individuo ingresó al inmueble rompiendo un vidrio que le permitió abrir la puerta. A decir del perjudicado, se llevó cámaras fotográficas y joyas. Según nos informó por acción policial, se logró identificar al sospechoso, quien devolvió parte de lo sustraído. Adujo el perjudicado que no puso la denuncia por evitar trámites. Y en los últimos días, con satisfacción, hemos visto que el Parque de la Madre ha sido restablecido su iluminación. Recordemos que estas luces fueron arregladas en mayo del año 2015, cuando visitó Girón el presidente de la República. Pero el arreglo duró una semana y desde ahí estas lámparas estaban apagadas. Vamos con un tema musical del pentagrama ecuatoriano. Letra y música de Raúl Villacís Arias. Arreglos de Pepe Uvilla. La interpretación, vamos a ver de quién se trata. Amo todo lo que llevas en tu ser, la inocencia, la bondad, la sencillez, la caricia esplendorosa de tu voz. Amo todo lo que hay y no hay en ti, porque sé que este tesoro es para mí. El tiempo y el espacio es tuyo en mi existir. Yo solo sé que te amo, mas no sé. Amo tu cuerpo, amo tu alma, amo tu vida y siento que ser parte de ellos, eso es vivir. Música nacional debe ser primordial para un artista. Encontrar ese valor de nuestra música, ese es mi afán de que se promueva la música nueva ecuatoriana. Amo tu cuerpo, amo tu alma, amo tu vida. Permíteme tener cerca de mí tus tíos.
Carmen Grijalva nos interpretaba el pasillo Amo. El presidente del barrio La Florida, señor Rodrigo Patiño, convoca a los integrantes del barrio a una reunión a desarrollarse el día 9 de diciembre de 2016 a partir de las 19 horas en el local del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón, con la finalidad de tratar sobre la reactivación de la Federación de Barrios de Girón, según convocatoria del sociólogo del GAD Municipal de Girón, Pablo Ramírez. Se ruega la asistencia y puntualidad de todas las personas. Atentamente, Rodrigo Patiño, presidente del barrio La Florida. La Escuela de Educación Básica 27 de Febrero se encuentra preparando un programa social, cultural, académico y deportivo con motivo de conmemorar 194 años de creación, los días 7, 8 y 9 de diciembre. Está invitada toda la comunidad. Todos los actos serán gratuitos. Directivos invitan a participar de esta celebración. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos despedimos hasta el próximo día lunes. Que tengan una buena noche.